Estos son algunos de los artistas que estarán en la versión 56 del Festival Araucano de la Frontera. Torneo Internacional del Joropo, Contrapunteo y La Belleza Llanera. Reinaldo Armas. Carambañeros, se oscurecieron mis días. Jorge Guerrero. Y al fin no daba poder, qué buena vaina, cuñao. Cholo Valderrama. Milena Benítez. Yo no quiero viajes por lujosos sitios, yo quiero caballos. Francisco Montoya. Encontré triste el corral y le pregunté al tranquero. Joseito Oviedo. ¿Cuánto vale un baile tuyo? Dos moneditas de real. Fabio Cadena. Yo soy de Arauca, de la tierra del joropo. Carlos Rico. Si yo no fuera cantante, fuera el encargado de una. Jesús Centella. Si usted llanero paisano, tiene que ser veterano para avanzar un poco. Nancy Vargas. Jorge Romero. Sergio Castillo. Gilberto Romero. Alonso Castrillo. Edwin Eregua. Mónica Goyeneche. Y Daisy Chávez. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Gobernación de Arauca. Construyendo futuro. Arauca, ruta de paz. La alcaldía del municipio de Arauca hizo el lanzamiento de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca, los 56 años del Festival Araucano de la Frontera y el Torneo Internacional del Joropo, el Contrapunteo y la Belleza Llanera. Las cosas buenas se hacen esperar, el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos de la mano de la gobernadora Indira Barrios, administración departamental y municipal, diciéndoles que hemos trabajado en equipo, que estamos trabajando en equipo y seguiremos trabajando en equipo para presentarle el mejor festival, la versión número 56 de nuestro festival, que es Patrimonio Nacional, que es el más antiguo de Colombia, del que nos orgullece. Por eso Arauca es la tierra del joropo y por eso en esta oportunidad hemos querido darle ese realce. Si analizamos años anteriores, el festival, nuestro festival el joropo y el Contrapunteo, nuestro festival de Santa Bárbara de Arauca, había pasado a un segundo plano. Sin criticar a anteriores administraciones, qué bueno que sí, que se sean tan más en diferentes sectores, en diferentes comunas, había los recursos y el festival que se hacía en la plazoleta de la alcaldía daba lástima, ¿verdad? Tristeza, con 50, 40 personas y las otras tarimas completamente llenas. Entonces, es decirle que en esta oportunidad le dimos más importancia a nuestro festival, le seguiremos dando más importancia a nuestro folclore, a nuestra cultura. Ustedes vieron los videos, la gama de artistas que hemos contratado, los número uno de Colombia y Venezuela. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que los medios de comunicación del departamento de Arauca deben de ayudar a vender la imagen de este festival. Que contamos con ustedes, señores periodistas, medios de comunicación, para que nos ayuden a vender la mejor imagen de Arauca. Agradecer a las personas, a las empresas, que además de las empresas oficiales del Estado nos colaboraron, como fue la empresa privada Sierra Col en esta oportunidad, Aguardiente Antioqueño y otras más que en su debido momento estaremos dándole a conocer a la opinión pública, que se vincularon con nuestro festival, con nuestro folclore, con nuestras actividades que inician el 2 de diciembre. Conocíamos que las fiestas de Arauca eran del 4 al 8. Y la alcaldía iba por un lado con su festival y la gobernación iba por el otro lado con sus actividades propias de nuestro folclore. En esta oportunidad, las fiestas de Arauca son del 4 al 8 de diciembre. Esta vez, el Festival Araucano de la Frontera será en homenaje a la cultora y docente Patricia Mantilla. Que nuestro festival fue en honor a una mujer araucana, llanera, Patricia Mantilla, para quien pido un fuerte aplauso. Esa es la mujer que nos representa desde niña, dedicada a la cultura, al canto. Patricia canta, compone, baila. Siempre la vemos en la iglesia, en una tarima, en una serenata. Entonces, con los niños e inculcándole el amor por nuestro folclore, nuestra cultura. Y es una manera también de vincularnos a este importante día de activismo, que el homenaje a nuestras festividades sea en honor a Patricia Mantilla. El burgomaestre aseguró que los recursos que se invertirán en este importante festival son recursos propios de la administración. Son recursos propios de nuestros impuestos, especialmente de la estampilla Procultura. Ya lo dijo Phil, tenemos claro que son más de 300 empleos directos. Se van a premiar
las mejores categorías que nosotros conocemos de nuestro festival. Igualmente se le va a pagar al jurado calificador. Contratamos 15 artistas, fue un consenso con la gobernación, como hemos venido trabajando siempre. Ellos pagan una nómina de artistas locales y nosotros hicimos lo mismo. Un promedio de 600 millones de pesos nos cuesta nuestro festival. Cada año los recursos son menos para las fiestas de Santa Bárbara Arauca comparadas con otros departamentos del país. Comparada con anteriores administraciones, donde superaba más de 1.000 millones de pesos una fiesta de Arauca. Comparado con la fiesta de Yopal, los festivales de Yopal, el de Villavicencio, nuestros recursos son inferiores, ínfimos. Una comparación, en el Festival Internacional de Oropo y Villavicencio le costó a los tributos, para finanzas públicas de la ciudad, 13.000 millones de pesos vale ese festival. Y nosotros, trabajando en equipo, aportando la gobernación y la alcaldía, lo sacamos adelante. La alcaldía aportó 600 millones de pesos. Esta vez, la Administración Municipal y Departamental de Arauca trabajan en conjunto por las fiestas patronales de la capital del departamento, que serán del 2 al 8 de diciembre.